continuamos y recuerden, siempre tienen que darse sus baños 3 días seguidos de romero, menta y ortiga. Romero, menta y ortiga para que usted pueda estimular la suerte y cortar toda traba que se le presente. Vamos con los amigos de Leo. Leo en este momento dice un gran florecimiento para Leo. Aleluya, bendito Dios. Porque sobre todo las damas, no he dicho que hombres no, sobre todo el lado femenino va a tener un mejor incremento o mayor suerte que los varones que salen aquí. Los varones salen con muchas sorpresas, pero tiene que ver mucho con el lado del estudio, con el lado de perfeccionarse, de recobrar de repente algo que dejaste ahí. Lo que sí te digo es que en la parte económica no está nada mal, así que aleluya por ese lado. Si hablamos del amor, por ahí sí hay complicaciones, un fastidio constante o de repente muchas dudas en el lado sentimental. Vamos con los amigos de Virgo. Para las damas, un embarazo no deseado. Oh, Dios mío. Un embarazo que es tan hermoso y bello se ve opacado por algún tipo de error que tú puedas cometer. Cuidado con las damas, sobre todo de este signo de Virgo, porque por ahí algo van a hacer que no les va a agradar. En relación a la suerte, mira la oscuridad en tu camino, el vacío. Estás cayendo al vacío y es debido también a unas noticias en cuestión laboral que indudablemente de repente no te van a agradar algunas cosillas, pero no veo que te saquen, pero sí van a haber incomodidades alrededor de Virgo. Sí, el embarazo está, mira, ahí está la panza. Bueno, Libra, vamos a ver, Libra, sales con un viaje, Libra, indudablemente muy marcado, Libra, con la carta de la plenitud, indudablemente un creador que viene a ser la mano de Dios ya marcando tu camino y tú levantando totalmente como el ave fénix. Te veo volando de extremo a extremo, yo no sé si vayas a buscar un trabajo o de repente vas a encontrar algo, pero de que va a ser bueno, recontra bueno. En cuestión de amores, sale bailando celebración. ¿Qué será lo que va a vivir Libra? Porque para que baile aquí, la carta de la celebración, bendito Dios para ti. En cuestión de Escorpio, cuidado con las peleas, cuidado con personas del pasado. También le sale la carta de viajar, pero lo que sí me dice, apego al pasado, recuerdos del pasado que van a venir al presente. En cuestión de amores, mucho cuidado, porque dice, escucha la voz de tu corazón, mucha pena y mucha tristeza para los amigos de Escorpio. Unas son de cal, otras son de arena, no todos los días pueden ser buenos, pero hoy día sí una tendencia a estar melancólico, amigo Escorpio, hay que levantarnos, ¿sí? Ya regreso.